las imágenes del seguimiento a Juan Manuel Vargas. Arrancamos la antesala de Teledeportes. Importante, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Linda corbata. Gracias. Modelo antiguo, quieras, ¿no? Modelo antiguo, ¿no? Sí, ¿no? Antiguo, eso no es de... Está bonito. ¿Qué es de clásico? A ver. ¿Has profanado una tumba? ¿Dónde está el muerto? ¿Qué haces? Adolfito Domínguez. Claro, algo de Checa Domínguez. Qué importante para los jugadores jóvenes de la U. Algunos no tan jóvenes, tienen 22, 23 y están jugando. Otárola, por ejemplo, Romero, Cáceres, que entró en la segunda parte. Cáceres. Jugar frente a figuras del nivel de el chileno Pizarro, que es un crack, contra Borja Valero, contra Juan Vargas, contra Mario Gómez. Ese resultado, la derrota con mucho suplente, pero qué bueno estos partidos, ¿eh? Claro, Ilicic, jugadores de primer nivel, y es importante que se vayan curtiendo los jóvenes jugadores que tenemos un seguimiento a Vargas desde que pisó territorio peruano, tenemos toda la premiación de ayer en la Copa Euroamericana, sí. Tenemos un súper especial de Maradona y sus la recaídas, pena, ¿no? La última recaída de Diego Armando Maradona, y también una sorpresa para toda la teleaudiencia de Teledeportes. La camiseta de Juan Manuel Vargas, la del entrenamiento, ha sido un obsequio de Vargas para Teledeportes. Camiseta de Juan Manuel Vargas, la de entrenamiento. Con esta entrena a la gente de la Fiorentina. Ahí está. Firmada. Autografiada. Firmada por Juan Manuel. Está la firma de Juan Vargas, con el número 6, que es la camiseta que él viste. Y el escudo de la Fiorentina, una belleza. Y es usadita. O sea, lavada, pero usada. Como ves, no está nueva, sino es la camiseta con la cual entrena ahí en Florencia, Italia, generalmente Juan Manuel Vargas. Así que para más adelante la pregunta para llevarse esta camiseta de Vargas. Todo eso y más aquí en la antesala de Teledeportes. No se muevan. Las figuras emergentes del equipo crema, ¿cómo le fue? ¿Qué pasa con la Gina Gómez, piseado ayer? Todo eso y mucho más en esta super edición de la antesala de Teledeportes. Ya regresamos.